Uf, me veo muy mal, yo lo sé. Este clip lo estoy grabando después de que ya hablé todo lo que tenía que hablar, entonces me extendí un poquito, creo que este video va a durar como unos 20 minutos. Antes de comenzar, quiero pedirles por favor que si ya se metieron por morbo, curiosidad o porque se preocupan por mí, por favor escúchenlo completo, véanlo, así sea con velocidad 2.5, lo que sea, por favor escuchen todo lo que tengo que decir. Les pido una disculpa porque no estoy en mi estudio y porque quizás se va a escuchar el audio de un perro, de algún vecino gritando, lo que sea. Y también les pido una disculpa porque me veo mal en este momento. No tuve ni tiempo de afeitarme, ducharme, lo que sea, la papada, todo se ve mal, hasta el cabello, estoy convaleciente, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, gracias por estar aquí y espero puedan escuchar todo lo que quiero comentarles en esta ocasión. Así que corre el video. Es la primera vez que me veo también yo como al espejo y me veo muy mal, güey. Me gustaría decirles que me veo peor de lo que estoy, pero sí estoy algo madreado. ¿Cómo están, hermanos? Preferiría no tener que hacer este video, si les soy muy sincero. Les pido una disculpa también porque pues estoy en la basura, ¿no? Ni siquiera he podido afeitarme, ducharme o algo así para hacer este video, pero quería hacerlo lo más pronto posible porque no sé si voy a tener oportunidad de hacerlo después. Y pues más que nada quiero ponerlos al tanto de qué es lo que pasó porque muchas personas están preocupadas por mí, cosa que agradezco mucho. Igual, pues si a alguien le sirve la reflexión, anécdota o demás para que sean más cuidadosos en su día a día, creo que nunca está de más. Y antes de que comience, sí, ya sé, mi vida ha tenido muchos golpes en el último año muy fuertes. Tiene escasos 8 meses que me rompí una pata. Se acordarán de eso. Una disculpa por todo el ruido, una disculpa por todo lo que pueda salir mal en este video. Sinceramente, nada más lo voy a pasar así al Tesla para que más o menos lo recorte y pueda editar 2 o 3 cosillas. Para todos los que se preocuparon, realmente estoy dentro de lo que cabe bien. Los que no se enteraron, pues me atropellaron. Güey, qué cagado suena decir eso, güey. Nunca en mi vida había conocido yo una persona que hubiera sido atropellada. Y pues ahora me conozco a mí, ¿no? Entonces, pues, está cagado. Pero sí, he tenido una serie de eventos desafortunados en mi vida desde hace algunos meses que no les voy a mentir, de repente sí digo, güey, ¿por qué? Pero bueno, supongo que la vida tendrá sus motivos y soy de la idea de que la noche es más oscura antes del amanecer y ojalá que después de estas cosas vengan momentos muy buenos en mi vida. Lo deseo. Una vez dicho eso, comentarles que pues a raíz del accidente pues no puedo trabajar. Ustedes saben que me dedico a esto de los videojuegos, el internet, videos, streams. Y pues por varias razones no puedo trabajar. Lo bueno es que no va a ser tanto tiempo. Técnicamente van a ser como unas vacaciones forzadas de unas 3 a 4 semanas máximo, lo cual me tiene muy contento. Bueno, dentro de lo que cabe una vez más. Todo es dentro de lo que cabe. Porque pues voy a poder regresar a estar activo y demás. Lo malo es que va a ser un mes sin trabajar en lo absoluto. Yo supongo que regresando pues volveremos a intentar lo del extensible o algo, no sé, para poder sacar el mes de ausencia de streams. Ya lo veré, sé que la comunidad que me apoya por allá no me va a abandonar, pero ya veremos a ver qué jalada se me ocurre esta ocasión para poder armar algo chido. Pero primero que nada, una disculpa para todos los que esperan mis directos en las noches, que pues no voy a poder estar estos días una vez más, ¿no? Quiero mandar un abrazo a todos los que se preocuparon y me mandaron un mensaje. No puedo contestarle a todos y les pido una disculpa por eso, pero para que tengan más o menos todos la información a la mano, aquí está este video. Les cuento la historia rápidamente porque no me quiero enrollar mucho. Técnicamente yo estaba caminando en una avenida angosta, de esas avenidas donde pues hay pasos escolares y demás a cierto punto del día. Yo estaba caminando en una hora como donde está todo muy desolado y es una de estas calles donde los coches no pueden ir muy rápido. Iba yo a cruzar la calle, iba sobre una callecita que tiene como un acueducto, por lo tanto para que tú subas a la banqueta y te puedas cruzar tienes que subir unas escaleras, ¿ok? Voy a intentar ser lo más gráfico posible, pero a grandes rasgos, cuando yo intenté cruzar esta calle, hagan de cuenta que el paso peatonal está en una parte de la calle que simula una L, donde la persona que va caminando no puede ver si viene un coche hasta que no pasa por esa L, y el espacio o la distancia que hay entre ese punto y el paso peatonal es mínimo. Por lo tanto, desde antes los conductores tienen el señalamiento de no acelerar. Este güey iba muy rápido, extremadamente rápido, entonces si de por sí la distancia entre ese punto y el punto ciego donde no se puede ver qué coche viene es muy mínima, si un güey viene muy rápido pues es peor. No sé si venía borracho, no sé qué habrá pasado. El punto es que yo iba a cruzar la calle, yo ya tenía un pie afuera de la banqueta y cuando pasa este coche vi que venía muy rápido, entonces me regresé para intentar esquivarlo, pero fue tanta la velocidad y fue tan poca la distancia y tampoco el tiempo de reacción que pues el vato alcanzó a empujarme con el coche y yo salí volando hacia las escaleras, y pues terminé cayendo del lado derecho con
con la cabeza, el brazo y la pierna, pues hasta abajo de las escaleras. Me enterré algo, no supe ni qué, y tenía yo una rajada, llámenle como le quieran llamar, en la pierna izquierda, en el muslo, y pues del lado derecho nada más, igual como que abajo, en la parte donde se flexiona la rodilla, pues tengo ahí abierto, bueno, ya no, y me dolían las piernas, pero a grandes rasgos no están rotas, que es algo que agradecí mucho cuando yo estaba yendo al hospital o cuando ya estaba yo ahí. Estaba muy asustado de que se me fuera a romper otra vez un pie, un hueso o lo que sea, porque créanme que no poder caminar es algo muy terrible. Lo que sí es que me dolía mucho el brazo y se me abrió la cabeza. Empecé a ver un charco de sangre, que se los juro, yo solo había visto eso en videojuegos como Resident Evil o cosas así, pero fue muy traumante ver un charco de sangre y más saber que era mío, ¿no? Como pueden ver, pues aquí traigo el golpe, por eso traigo el ojo así, pero acá arriba se me abrió por el lado de la ceja la cabeza. Rápidamente, afortunadamente, mi cerebro me dio para poder marcarle a mi padre, que estaba cerca del lugar. Igual, gracias a Dios, estaba como a 5 minutos, pero sentí que me desmayaba porque fue la primera vez que me pasó. Yo la verdad sí sentí que me iba a morir o algo. No había nadie cerca, o sea, no había gente que pudiera acercarse a auxiliarme. Entonces estaba yo solo, y cuando le marco a mi papá, veo que, bueno, me doy cuenta que no puedo formular las palabras, a pesar de que tengo leyenda el cerebro, no puedo formular las palabras, no podía yo hablar. Estaba técnicamente como cuando estás borracho, que sabes que quieres decir algo pero no puedes porque las palabras no te salen. Pues así me sentía y empecé a ver todo borroso. Me tomé una foto o agarré mi teléfono como espejo para ver de dónde venía la sangre, porque empecé a ver que toda mi ropa se empezó a manchar y el piso estaba atascado de sangre, y pues venía de varios lados, pero sobre todo de la cabeza. Al pasar del tiempo, como 5 minutos después, llegó mi papá, me subió, me intentó auxiliar, me llevó al hospital, llegamos a emergencias, me desnudaron, quejé, y pues ya checaron qué tenía, me lavaron todas las heridas, fue horrible, me metieron jeringas en cada punto para poder anestesiarme y poder hacer lo que tenían que hacer, me cosieron la cabeza, me cosieron el muslo, que les digo, de la pierna izquierda, de la pierna derecha, pues me lavaron, ese no la tuvieron que coser, me enyesaron, tengo la mano, hagan de cuenta que esto que tengo en el dedo lo tengo en varias partes del cuerpo. Aparentemente se me rompió un huesito de la mano que no se salió de su lugar, por lo tanto esto en 4 semanas queda, pero pues el daño sigue estando ahí, no puedo hacer wall bounce por órdenes del doctor y tampoco puedo hacer videos ni mucho menos, ¿no? Entonces la parte difícil, lo que preocupaba ahí era que la cabeza pudiera tener algún problema por el golpe que me metí, pero aparentemente todo está en orden y nada más son daños físicos, colaterales y demás, que con el tiempo se van a curar, que no deberían tardar tanto. Pues ahorita estaré en casa de mis padres, porque también nos agarró un momento muy malo. Yo esta semana estaba por mudarme a un nuevo departamento donde me voy a ir con Goner. De hecho, pagué el mes de renta y todo, y resulta que pura madre, o sea, este mes no voy a estar ahí. Ya me entenderé yo con Goner para que él pueda tirarme el paro de llevarse mis cosas y ya cuando yo llegue ya acomodar todo. Pero sí, estábamos mudándonos. De hecho, yo venía de recoger las llaves del nuevo departamento y estaba caminando para llegar a algún lado, que no importa en esta historia, y pues así, ¿no? Entonces fue un completo desmadre, güey, mi cabello todo se ve muy cagado, güey, les pido una disculpa, en serio, me da hasta pena grabar así, pero creo que es necesario porque no voy a subir videos, bueno, quizás sí, creo que Tesla tiene algunos videos como el blog de Guadalajara y algunos otros que están ahí listos esperando la subida, entonces quizás tengamos un par o 3 videos aparte de este que ya les voy a poder estar subiendo en estos tiempos, pero evidentemente no voy a poder hacer streams y pues estaré un poquito desaparecido. Veré si Oscar puede dejarles las redes sociales activas con memes y cosas así para que tengan algo bueno como recuerdo de mí en estos días, pero pues yo tengo que reposar y así todo el día, ¿no? Entonces, más o menos esa es la situación. Para todos los que esperan mis directos, está cabrón, no se los niego. Venía de uno de los mejores momentos de mi vida en Twitch, donde ya habíamos llegado a 1000 suscriptores. Ahorita todo se fue a la mierda otra vez. Así que para los que me siguen en Twitch, espero que estén esperándome con ansias, porque probablemente cuando regrese sea haciendo un extensible o algo por el estilo, con unas metas más interesantes. Ya veremos cómo lo armamos, porque creo que va a ser lo que voy a tener que hacer un rato regresando, porque técnicamente voy a estar un mes sin trabajar y pues saben lo que eso conlleva, ¿no? Estoy algo triste, no se los niego. Estoy emocionalmente atropellado también. No sé por qué la vida de repente se pone... O sea, no sé, güey. Alguien alguna vez me dijo que la vida parece un pene, güey. De la nada se pone dura. Y ya sé que no están para chistes, pero la verdad es que es la única manera que tengo como de encontrarle el lado positivo a estas cosas y creo que es real. No sé qué me ha pasado desde hace casi un año. Esto comenzó por ahí de agosto del año pasado, que ha sido una mala racha extraña. He tenido buenos momentos en el Inter, la verdad. Muy, muy buenos y estoy agradecido con la vida por haberlos podido vivir. Y pues nada, yo creo en Dios a mi manera.
no profeso ninguna religión ni creencia, pero creo que dentro de lo que cabe se rifa conmigo muy cabrón y me pudo haber dejado ahí o hecho algo, o dejado que pasara algo peor, pero pues gracias a Dios es algo que me va a tomar 3 a 4 semanas y ya está. Entonces estoy contento por eso, agradecido con la vida porque pues no estoy muerto, creo que pude haber muerto. Fue esas veces donde sentí la muerte más cercana, más que nunca. Y si le soy sincero, el año pasado yo no le tenía miedo a la muerte. Sentía yo que ya había hecho bastantes cosas y no había problema. Vato, aquí hay vecinos gritando. La casa de mis padres es un tema, ¿eh? Por si escuchan varias cosas, perdón, entre perros, vecinos y demás, es un desmadre. Pero sé que ahorita no quiero morir. Sé que ahorita quiero hacer varias cosas. Sé que tengo razones para vivir, ¿no? Hay personas que quiero hacer cosas con esas personas todavía en esta época, ¿no? Hay todo un tema. Cuando pasó esto también empezó lo de Ucrania y demás. No quiero opinar de eso. No quiero que sientan que no soy consciente de todas esas situaciones. Sí lo sé, pero creo que soy un ignorante y yo no debería dar mi opinión y hablar al respecto porque, pues no, este video nada más es para informarles cuál es mi estatus en este momento y cuál va a ser el estatus en el futuro de este canal. Y, pues nada, agradecerles por todo el apoyo, por toda la buena vibra de todos los que mandaron mensajes positivos. No he podido contestarles a todos y quizás no pueda hacerlo, pero pues a grandes rasgos esa es la historia, ¿no? Me atropellaron, la vida sigue poniéndome 2-3 baches, pero la verdad es que mientras yo siga respirando voy a seguir echando todas las ganas del mundo para poder seguir haciendo las cosas que amo y para poder seguir luchando por la gente que amo y por las causas en las que creo. Entonces, un poquito más. Para toda la comunidad de Gears of War que estuvo ahí, que es inevitable no decirlo, quiero agradecerles porque desde la comunidad latina hasta la comunidad americana y europea han estado ahí mandando muy buena vida y es algo que agradezco mucho, sobre todo en Twitter. Y pues recuerden, en Twitter, Facebook, Instagram, por ahí les comparto actualizaciones de cómo vaya todo. El que avisó no fui yo, fue Oscar, que es la persona que me ayuda en redes sociales. Sé que de repente es medio escabroso el vato para avisar, pero en esta ocasión sí estaba yo un poquillo delicado. Bueno, cada que lo he hecho, estoy delicado, pero ahorita sí estaba yo en un punto denso, ¿no? Pero bueno, ese es el chismecito. Si hay alguien reaccionando a esto en directo, un abrazo a todo el chat. Esa es la historia. Fíjense muy bien cuando caminen qué pedo con los coches. Sobre todo este mensaje no creo que vaya para las personas que cruzan la calle. Yo no creo que haya hecho yo algo malo realmente. Digo, fuera del karma, lo que sea, que según yo estoy... No he hecho nada. Según yo no soy una mala persona, pero bueno, quién sabe. Yo creo que las cosas pasan por algo y su propósito en mi vida tendrán estas cosas. Hay que ser fuertes, pero para todos los que manejan, no mamen. Tengan cuidado. Obviamente la persona que me atropelló se siguió. No supe ni qué pedo, ni supo qué pedo. Yo creo que iba borracho. No se detuvo. Para todos los que tienen la pregunta, no se detuvo. Y pues está cabrón. O sea, no darse cuenta de cómo puedes afectar la vida de alguien por un descuido, por andar pedo o en la pendeja, está cabrón. Entonces, tú como gente, pues estás en esos riesgos, ¿no? Por estar caminando en la calle. Y tampoco es como que tengas que dejar de caminar, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de caminar. Y la verdad es que yo creo que bajo esta circunstancia el error no fue mío, sino de ese culo. Pero pues ni hablar. Hay gente que le vale madre cómo afecta a los demás en su día a día con sus acciones, pero es lo que tenemos. Supongo que este video lo veré en el futuro. Quiero agradecerle a mi familia por todos los buenos deseos y por apoyarme siempre ante estas situaciones. Quiero mandar un abrazo al Goner. Quiero mandarle un abrazo y agradecimientos especiales por toda la buena vida a mi comunidad que está ahí. Yo sé que está ahí. Al Tesla, que se va a rifar editando los videos y demás. Amigos streamers que mandaron toda la buena vibra. Al equipo de Twitch que se puso en contacto conmigo. Astro Gaming, a mi novia también. Ahí ha estado para mí. Pues en general, espero verlos pronto ya mejor. Si me ven en los próximos videos bien, pues tiene que ver con que son videos que grabé antes, ¿no? Pero espero pronto ya poder enseñarles inclusive la nueva casa y ese tipo de cosas. De mi parte, eso sería todo por este video. Me voy a dormir las próximas 4 semanas y ya veremos el cambio. Muchas gracias por haberme escuchado. Les pido una disculpa por la mala presentación y fachoso que estoy en este instante, pero es lo que hay. Y pues nada, estoy bien dentro de lo que cabe. Muchas gracias por todo el apoyo. Compartan este video a todos los que les pregunten qué pedo. Inclusive este video se lo voy a mandar a mi familia para que no sé cuando me pregunten, porque hay mucha gente que me está preguntando y pues es difícil contestarles a todos porque aparte tengo la mano izquierda nada más y yo soy diestro, entonces es difícil. Pero bueno, tocará bajar otros 30 kilos de pura convalecencia, ¿no? Ay, güey. Muchas gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho y creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Cualquier cosa se los mantengo informados. Un abrazo enorme y un beso en el niez. Cámara, hermanos, y siempre mantengan una sonrisa por mí, por favor. Yo intento reírme ahorita, aunque me duele. Es lo mejor que podemos hacer. Y ojalá que el mundo se arregle, porque ahorita veo que también está en la basura. Pero bueno, gracias por apoyarme siempre. Los quiero mucho. Hasta luego.